Y estamos de regreso en el Open Mic. Los oficios en la casa se hacen más fácil. Fregar es un lujo con el Open Mic. Y un lujo será esta entrevista porque recibimos a uno de los comediantes argentinos mejor posicionados de toda Latinoamérica. A mí me encanta recibir a comediantes de fuera porque creo que es la única vez que voy a ir a verlo porque... yo no voy a coger para Argentina. Nunca voy a viajar yo para Argentina. Con nosotros directamente de Argentina y con un show presentándose pronto en RD, Ezequiel Campa. ¡Uepa! Muchas gracias. No voy a gritar, no se asusten, ¿eh? No voy a gritar ni hacer escándalo. Viene modulado ese momento de relax. Me hubiese gustado que tú arrancara de que ¡yo soy de Argentina! No me sale hacer eso. ¡No! Pero no me sale. Los argentinos son vocean mucho. Tenemos, o sea, algo italiano los argentinos. Pero como un cantado. Dicen sí. Que Argentina es la Europa de América. Eso es lo que dicen. Por eso lo de Italia. ¿Cómo se nota que no ha sido Argentina? Se nota. Sí. Por mi color, lo primero. Ezequiel, sí, tenemos mucho. Hay mucho español, mucho italiano. Ezequiel, sí, cuando ustedes van al urólogo... Mucho alemán que emigró en un momento específico. Y murió allá. 1940 y... Más o menos por ahí. Sí. Ezequiel, cuando va donde un urólogo y te chequea, no dice... ¡Che, qué boludo! No te dice cuando... El urólogo, cuando te chequea, hay que tener cuidado, porque hay muchos que se hacen pasar por urólogos y no lo son. Sin Randy me contaba que le pasó eso el otro día. Sí. ¿Que Randy qué? Randy dijo que lo pararon en la calle y le dijeron, soy urólogo. Mira Miguel llorando, porque parece estamos haciendo unos chequeos y lo para hacer rutinarios al azar en la calle. Y Randy sí. Dijo bárbaro por intercambio. ¿Ustedes sabían lo que hace Randy cuando lo para la policía? Cuéntanos. ¿Qué hablo? Déjale el micrófono. Déjalo que hable él. Cuéntese qué. Veníamos del aeropuerto por la carretera y nos para la policía. A mil y nos muestra en la pistola. No, la velocidad. No nos mostró la pistola. No, no, nos muestra la pistola y que Randy venía, no sé, a ciento... ¿Cuánto venías? Yo venía a 92. Espérate, habla. Yo venía a 92, pero según la pistola del 117. Según era 92 millas. Decía 117. Y nos pide los documentos y Randy le da el documento y ¿qué más? Y 1,000 pesos. Y el carnet de aquí. Ponme la multa y que voy por una entrevista con él y le paso el carnet de aquí. Y el tío Alvarazo le dice, sí, yo soy un futbolista que vengo... argentino. Porque dice, que va para los foques. El tipo, voy a hacer una entrevista. Y me mira y me dice... Le explotó la voz en un caracha, dice. Me dice, ¿te van a preguntar cuántos goles hiciste? Le digo, ¡no, sí, no! Claro. ¡El policía advirtiéndote! Claro. Y te preguntó si tú conocías a Messi. Claro, Messi, yo... Para ese policía. Lionel. El Kun Agüero. Leito. Lo tengo en Instagram. Leito. O sea, lo sigo en Instagram. Aquí sabemos tampoco de fútbol, que para él tú eres Ronaldinho. O sea, Ronaldinho. Espera, ¿les puedo mostrar algo? El otro día vino Messi a ver el show. Ah. ¿Un show tuyo? Y sí, ¿les puedo mostrar? Por favor, okay, claro. Enséñanos. Miren, yo les voy a mostrar. No, Messi, que fue Messi, el show. Hugo. Vino Messi al teatro, hice una función. Yo vengo de estar en Miami ahora. Estuve en Miami, ¿cuándo estuve? La semana pasada, y a una de las funciones... Vino Messi, y se los quiero mostrar acá, estoy buscando... Wow. Messi, pues yo me siento comparado hasta el lado tuyo. Y bueno, mirá... Y lo más cerca estaba Messi. Lo puse aquí en Instagram, mirá. Lo puse aquí en Instagram. Que no, pues ve, para que él termine. ¿A dónde quieren que lo muestre? Aquí a la cámara, a esta de aquí. No, acá está, mirá. Esta de aquí, a ver, Messi. Pero de verdad es Messi, Miguel, confirma que sea Messi. Para mí es Messi. Bueno, está gordito. Bueno, lo que pasa es como que se comió un par de empanadas. Bueno. Para mí es Messi. Yo no sé vaina de Messi. Tiene el t-shirt. El Messi parece. Pero perdón, ¿qué dice abajo? ¿Qué dice abajo? Dice Messi. Pero ¿qué dice abajo? En el anoche vino Leo Messi, la función. Y bueno. Son grandes. Y bueno. Y vino Messi. ¿Quién te lo discute? Y bueno. De espalda de Messi. ¿Es Messi o no? Sí, claro. Es Messi, tiene la misma facción y todo, la misma espalda y todo. No, claro. El número. ¿Y tiene el número 10? Lo importante es... ¿Tiene el número 10? Por favor. ¿Ese es Messi o una funda de un chimi? ¿O el Messi? Sí, que a propósito de la funda, no sé, ustedes le dicen bolsa, pero aquí tenemos bolsa argentina. Bolsa le dicen a otra cosa en Argentina. ¿A qué? ¿Qué le dicen? La bolsa de... No me sí. Bolsa. ¿Cómo le dicen a la funda, entonces, en Argentina? ¿Qué es la funda? Donde uno echa los paquetes. La bolsa. La bolsa. Pero aquí también le dicen bolsa a la bolsa, pero bolsa también es funda. Pero ¿funda de qué? Así que se llama aquí, la bolsa. De bolsa. No, funda normal. Yo te quiero decir que aquí tenemos bolsas que son argentinas. Le decimos argentina por los colores. Allá tienen dominicana. ¿Tú la has visto, la bolsa argentina? No. Aquí la única bolsa argentina es la tuya. La mía. La bolsa en Argentina le dicen a la... Pero dilo, no importa. De la selección, ¿A la qué? Dilo. Hay una funda que tiene... ¿Al paquete en el que viene la cocaína? ¡Ah! ¡Qué belleza! Una buena bolsa.
Él lo estaba diciendo hace rato, pero usted le pidió es que eso. Aquí, bueno, que no reconocemos las señas. Es que aquí nadie mete. Ahí entendí. Esa no. Esta. Y una pregunta, ¿por $100 qué cantidad te dan? Y en Argentina por $100 te dan desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, te lo dan entera. Por $100 me venden en Argentina. Y lo puedes pagar con los habitantes. En tres veces. Con los habitantes me lo venden. A tres caídas. Pero bien. Entero, sí. Y me dan la devuelta, me imagino. Qué gracioso. Vamos a reírnos. Vamos a reírnos de un país que está en crisis. Vamos a reírnos. Pero eso es lo que más une a Latinoamérica. Pero ya Venezuela pasó por ahí. ¿Qué país está bien? Estamos hablando de Venezuela. Nos une la desgracia. Nos une la desgracia. Tú sabes que eso sí es cierto. Pero acá están bárbaros. Miren lo que es este estudio. Todos los micrófonos nuevos, cámaras. Claro. Vayan a una radio en Buenos Aires. No, pero espérate. Tú vas pero, a la radio. Pero ojo. Sí, en Buenos Aires son... Son... Si estuviese lloviendo como ahora, habría agua en el piso. El diablo. Y aquí tenemos Buenos Aires, pero acondicionado. Sí. Pero tú sales de la cabina y tienes que nadar para llegar al carro, ¿eh? Bueno, pero es un poco... Eso es otra cosa. Yo soy la calle ya. No, en Buenos Aires llovería acá adentro incluso, sí. Llovería acá adentro en Buenos Aires. Loco, pues yo tengo una percepción de Argentina, que Argentina es como otro mundo, que como Europa. O sea, yo tengo Argentina, Estados Unidos y España. Igual es que lo que estás viendo. Tú no te equivocas. Tú estás viendo Argentina de supercampeones, de cebollita, de rebelde. Es que tu visión de Europa también te equivocaba. Tiene que ver Argentina de verdad. No, hablando en serio, tenemos esa parte en el sentido de que tenemos mucho inmigrante europeo, mucho. Básicamente en Argentina somos descendientes o de italianos o de españoles. Okay. Y hay mucha arquitectura, hay cuadras, hay zonas, hay barrios que realmente parecen Europa. Loco, cae nieve en Argentina, porque tengo una idea. Pero ah, mira, mira. ¡Tiene nieve! Ese quiere de lo más feo en Argentina. ¡En Argentina! ¡Él es de lo más feo! Sí, de lo más... De lo más normal. Al día que tú eres allá. Allá y 9. Ah, pero es argentino. 100% argentino. Es una muestra, es la evidencia. ¿Nunca escucharon el chiste ese de cómo se suicidan los argentinos? ¿Cómo? Se suben a su ego y se tiran. El diablo. Sí. Se mueren. A veces no caen abajo, no llegan a caer. Pero, oye, una cosa. La última vez que tú estuviste acá. Sí. Fue justo hicimos el amor. Ah, claro, pero no lo diga, por favor. Pero por separado. Si lo quieres repetir, ¿no? El que come callado come dos veces. Pero que la última vez que tú estuviste acá fue febrero 2020. Antes de la pandemia. Que fue justo antes de que el mundo entero se fuera al diablo. Y aquí ya se estaba yendo al diablo, porque fue justo... Tú estuviste aquí en las protestas. Sí, en las protestas, sí. O sea, yo me acuerdo que yo fui de la protesta al show. Te saludaban a vos, me acuerdo. Exacto, que o sea, fue una loquera. Sí, entonces sí, fue preso, o sea, mi miedo es, ¿qué tú crees que puede pasar después que tú te vayas? ¿Y no viste la tormenta que hubo hoy? Ya tuve, ya comenzamos. Ahí está la señal. Ahí está la evidencia. Ya comenzamos mal. Cuando yo vine empezó el fenómeno de la Niña, que fue la sequía. Sí. Y ahora empezó el del Niño, que son las inundaciones. Ya tuve. Traigo las 7 plagas. El problema es tú, no vuelvan a traer sobre aquí. Cuando te vayan vienen los gemelos. Sí. Jodimos. Este Ezequiel. Después que él se fue, llegó la pandemia. Sí, sí, sí. Exacto. Eso fue lo que te dijeron ahora mismo, Randy. Y tenemos la oscuridad que Ezequiel. Sí, pero ya el día lo puntualizó. Gracias por repetirlo. Mira, Ezequiel, uno de los temores que a veces tienen muchos humoristas acá, te pregunto muy seria. Muy, hablemos muy de comedia. Sí, sí, porque ustedes están jodiendo con otra cosa y no vamos a sacarle provecho al hombre aquí. Claro. Yo veo que tú subes mucho contenido de tu stand-up. Aprovecho de estar sacando Randy. Y uno de los miedos que tienen muchos humoristas es que tienen como un celo de que si yo me grabo y subo este material, pues lo pierdo. Entonces ya como que luego, ¿qué sigue? Entonces tú... Una de las cosas que te ha ayudado a darte a conocer mundialmente ha sido subir mucho contenido. Sí. Ay, al final, ¿qué tan conveniente es? Porque si al final yo comienzo a regalar contenido y eso no significa crecer para salir y expandirme, al final estoy perdiendo contenido. Bueno, yo en particular lo que hago es, yo no subo partes del show. Lo que yo subo son improvisaciones con el público. Crowdwork. Entonces, claro, crowdwork. Eso no se repite. Eso, sí, eso no, es, no es parte del monólogo. Si la gente viene al teatro a verme, lo que ve es todo un show que yo tengo escrito, ensayado, probado y demás. Lo que yo subo son 3 o 4 momentos de la función en la que yo me permito improvisar. En este momento estoy básicamente improvisando con 2 o 3 temas, por eso tal vez si uno los ve así random, pareciera que es parte del show, pero honestamente no, son improvisaciones con la gente. Entonces ahí yo no siento que estoy... arriesgando material. Claro, no. Ezequiel, una pregunta. Nosotros tenemos la visión, o sea, yo tengo en mi cabeza una idea de Argentina. ¿Vos tenés la visión? Sí, claro, porque tengo un amigo que es no vidente y no la tiene. No la tiene. Entonces, lo que pasa es que yo quiero que tú me digas, séme sincero de verdad, yo tengo en mi cabeza la idea de cómo es Argentina. Sí. Yo sé, más o, ya tú me dijiste que no es así, pero uno ve la televisión, tienes referencia. Sí. ¿Ustedes qué referencia tienen de Dominicana? Cuando tú piensas en un dominicano allá en Argentina, ¿qué te llega a la mente? Juan Luis Guerra.
O sea, yo digo un dominicano de verdad, ¿no? Te llega porque es lo más argentino, es lo más argentino que tenemos en el país. O sea, cuando yo pienso en Argentina, entonces me tengo que manejar a quién. O sea, ¿a quién? A una... A Messi. No. A Messi, a Maradona. Una pregunta, Ezequiel. Cuando tú escuchas chan, 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 ¿qué te recuerda? Chan, chan, chan. ¿Qué cosa? ¿Qué? Él no sabe, no se acuerda. Pero para, no, dame una pista más. Chan, 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 un mago. Un mago. Nosotros conocimos por petarda por ustedes. Petardos. No lo vio. Para mí que petardo ni en Argentina lo daban. Ahorita ni en Argentina. Era de Uruguay, petardo. Fácil meter al uruguayo. Dame un caro. En los 2000, a principios de los 2000, un programa de televisión llamado Petardos se hizo. ¿De Argentina? Argentina. Sí, sí. Tan seguro que era uno que parecía mujeres desnudas. No desnuda. Rompe portones. Aquí lo llamaban Petardos. Aquí se llamaba Petardos. Claro. Los dos son de rompe portones. También le cambiaban el nombre como a las películas. Bárbaro, versión dominicana. ¿De dónde era? Argentina. De Argentina, sí. Argentina, sí. Rompe portones. Sí, fue un programa. Ah, mira, Randy. Bien, aquí mató feo. Muchos crecieron, muchos rompe miembros. Portones. Crecieron. Sí, muchos miembros lo que crecieron viendo eso. Rompe crecieron portones. Un rato y después se fueron. Rompe portones. ¿Y por qué dice rompe portones? Porque rompe portones me parece que es un. Es un petardo. Es un petardo, sí, es como un. Es un tumba gobierno. Sí. Aquí tenía el nombre Petardo. Porque si le hubieran puesto tumba gobierno, el programa lo pega. Rompe portones a ustedes no les dice nada. Entonces le pusieron petardo. No, pero no aplica. Pero uno terminaba que podía romper un portón fácilmente viendo ese programa. Hay otro que se llama Espantasuegra. Espantasuegra. Sí, que son petardos. Que los chicos. Ya, en otro programa. Aquí tenemos tumba gobierno y tirapó. Y Cebollita, que no es Pantasuegra. Cebollita es subcampeón. Emilio Dizzi falleció, sí, un actor. Sí, él era el principal de. Claro. Y después había como 5 o 6 mujeres. Sí, Alejandra Mora. Que ahora deben estar. Hablando de mujeres. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dale. ¿Cuántos años tienen ustedes? Rondamos los 30. 35, 34, 50, 21. ¿50? No, 34. No, 34. ¿Vos cuánto tenés? Bueno, 34. Parece, 30. ¿30 y vos? 34. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en esto? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuál fue la persona con más diferencia de edad con la que tuvieron sexo? Yo tengo un récord. Sí. Récord personal. Bueno, pará, yo voy a decir una cosa. Yo tengo 46 años. Ok. Y cuando tenía 22, 23, me di cuenta el otro día que tuve una relación con una mujer un tiempo, que hice la cuenta el otro día y hoy tiene 70 años. ¿Qué? ¡70! ¡Hoy! Yo tenía 22, 23 y ella tenía 47. Y a mí me da 70 la cuenta. O sea que fácilmente. O sea que si tú. Tú quedas viudo casi un día de esto. Tú vas a quedar viudo pronto. O sea, tú la ves, tú nunca la has vuelto a ver. No. Creo que nadie la volvió a ver. Fácilmente. Claro. El médico legista. Claro, porque ya no es que tú la vuelvas a ver, que ya te sale. Sí. Como la canción de Maná. Tú no la llamas, tú la invocas. En el muelle de San Blas quedó sola ahí. El WhatsApp y la Ouija. Pero ¿entendés que tiene 70? Sí, sí, sí. 70 años. Ahora, la pregunta es, ¿tú no, ahora no. No, cuando eso sí, bueno, pero ahora. No, en aquel momento sí, pero hoy no. Vamos a tomar el té si quiere, alguna cosa así. Claro, pero la paseen. En los países que tú has visitado, ¿dónde están las mujeres más buenas para ti? Sacando Argentina. Más buenas más que están ricotas. Nunca estuve en Venezuela, pero las venezolanas que he conocido son de las más lindas que he visto en mi vida. Nunca estuve en Venezuela, pero conozco muchas venezolanas. Pero estuviste en Venezuela. ¿En cuánto te salió? O sea, no. Ir a Venezuela. No he ido. No he ido, pero he conocido a muchas venezolanas en Miami y en Argentina y son muy lindas. Una pregunta es, volviendo al tema de comedia. ¿Quién quiere hablar de comedia? Ah, sí, ya que somos comediantes, dije. Con el tema, hay un tema que nos pasa, que Latinoamérica es como muchos países divididos por el mismo idioma. Sí. Que a veces para entender un chiste, lo que sea. Sí. Pues hay que hacer una adaptación, hay que hacer un trabajo, hay que entender un poco la idiosincrasia. ¿Te ha pasado que tú tienes que adaptar mucho o tú sientes que el público te entiende más de lo que te esperaba? Yo creo que estamos muy globalizados hoy por hoy, con todas las redes sociales y videos que giran por todos lados. Salvo alguna palabra o alguna referencia muy local. Se ha vuelto más fácil. Yo cuando empezaba a salir hace como 15 o 20 años, que empecé a ir a Uruguay, Chile, todo allá cerca de Argentina, era un poco más complicado. Hablabas de cosas que la gente se te quedaba mirando o tenías que tomarte el trabajo que
de contextualizar. Que sabemos que no lo hacemos. No, y en Chile esa velocidad no te entienden, hay que aumentar dos. Sí. Dos X. Sí. Sí. Había que hacer el trabajo que no nos gusta trabajar, vos lo sabes perfectamente. Claro, porque de... por eso estamos haciendo esto. Obvio. Si nos gustara trabajar. Había que repasar todo el monólogo y bueno, esta palabra, este nombre, esto. Que obviamente uno lo hace, yo lo voy a hacer, lo hice ahora que estuve en Miami, cuando viajo lo hago. Pero es más fácil ahora, es más fácil. Es un poco más fácil. Creo que ya en todos lados medianamente saben de qué estás hablando. Pero y también yo creo que el hecho de que no sepan, cuando tú tienes un poquito de chispa, tú le sacas provecho. Porque sí. El hecho de que no conozcan una palabra, vamos allá con esa palabra. Ese es el problema, es que yo no la tengo, esa chispa. No la... Coño, ¿cómo que no? ¿Le cayó agua? ¿Se mojó? ¿Qué chispa va a ver si se mojó? Pero con tantos años, pero que el crack tuyo es finísimo, Ezequiel. Y son muchos años, sí, la verdad que son muchos años. Y también hay una cosa, volviendo a lo que me preguntabas, que es que yo cuando, de repente, si yo voy a ver a un comediante dominicano, tampoco me gustaría que se haga el argentino. Si viene un comediante dominicano o chileno, brasileño, lo que sea, a Buenos Aires, yo quiero ver a un brasileño. Vos vas a ver a Serrat y querés ver a un español cantando, ¿no querés? Yo creo que no, habrá. ¿Tú no quieres que llegue? ¿Qué es lo que? Si tú tuvieras que hacer un top 5, los 5 sí, mejores me comediantes. No, no, mejor para ti. Elías. De Latinoamérica. No, no, no. No, no, no vamos en su país, en su país. Elías. En su país. No, en tu país. Elías. En tu país. Es que yo fui a Argentina una vez. No, no, no. En Argentina, para ti. Los 5 mejores, tú estando de número 1, obviamente. Sí, tú eres el número 1. Claro. Y de 2 y de 3. El 4 y el 5. Nada más dino el 4 y el 5. Sí. Sabemos que tú eres 1, 2 y 3. Sí. ¿Quiénes serían para ti? ¿De stand-up o comediante? De stand-up. De stand-up, creo que Malena Pichot, que es una chica con la que yo hice mucho stand-up hace muchos años, es muy buena. Para que lo busquen. Malena Top. Malena Pichot, sí. Okay. Es muy buena. Ella después se hizo guionista y ha filmado muchas cosas. Después está Luciano Mellera, Lucho Mellera, Lucas Lauriente, claro. Nicolás de Trassi, hay varios. Ninguno lo... De Trassi muy duro. Sí, y Mellera también. Lauriente, claro. Lauriente tiene un podcast también. Hay un chico venezolano que se llama Nanutria. Nanutria, que genial, lo tengo aquí. Nanutria vive allá. Sí, muy bueno, sí, Nanutria. Sí, 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 pero Nanutria es venezolano que está viviendo allá. Nanutria es deportado de México. Algo parecido. Agustín Aguilar es una chica muy graciosa también. Hay muchos comediantes. ¿En qué va el stand-up argentino? ¿En qué etapa tú crees que está? Pasamos por muchas etapas. Ahora, lo que quedó después de la pandemia... O sea, la pandemia se llevó puesto... un montón. Aparte de Lole Lutiel, ¿qué más se llevó? Se llevó puesto un montón de lugares, un montón de clubes de comedia, de bares en los que podíamos trabajar, teatros. Y se llevó también un montón de comediantes. Okay. Que antes de la pandemia podía medianamente trabajar. Ah, pero qué bueno. Ah, pero tan vivo. No. Ahora emprendieron, ¿no? Emprendieron. No, digo que ya que trabajan de otra cosa. Okay, ahora que no pudieron. Que no soportó el... Y ahora estamos en un momento en el que la gente que está haciendo contenidos en redes es la que más entradas, tickets está vendiendo. Y lo que está pasando de a poco es que ahora hay gente del stand-up ocupando lugares en medios masivos, que era algo que antes no pasaba. Pero te pedí la de Argentina, no la de RD. eso está pasando aquí también. Igualito. Igualito está pasando aquí. Bueno, lo que yo siempre decía de Argentina, que me molestaba, por decirlo de alguna manera, era que yo veía una gran comunidad de comediantes de stand-up muy fuerte, que trabajan mucho por saber escribir un chiste, por armarlo, por entender de comedia, y no ocupaban lugares, de repente, no sé, hacen un programa con un conductor en la tele y que se supone que el programa tiene que ser gracioso y ponen de conductor a un periodista deportivo. Sí. Cuando tenés 150 comediantes de stand-up que todas las noches hacen cagar de risa a un montón de gente que saben cómo construir un chiste, que saben cómo manejar un público, no, ponen a un periodista. Atención, soberano. Y bueno. Atención, soberanos. En ese mismo tenor. Ya, por lo que tú me cuentas, en Argentina el stand-up ya es una industria y tiene una organización. Aquí lo llevan años, décadas. Netflix. Avanzado. Han hecho especiales. Entonces, la pregunta mía es, acá todavía estamos, bueno, Randy, que es uno de los principales productores de stand-up. Tenemos a Ramsés Peralta. Él es todos los productores. No, tenemos otro. Él se ha comido varios. Está Ramsés, está Randy. Está produciendo en este momento, Randy. Hay más productores. ¿Pero qué? ¿Qué está produciendo? Bueno, no pregunto. Está produciendo ahora. Está procesando un dulce. Fuera de Randy y de Ramsés Peralta, que trabaja con ya gente muy, 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 muy top. Ah, no. ¿Y nosotros quiénes son? No, Ramsés, lo que trabaja con Hochi. Somos mil. Con Carlos Sánchez. Con Carlos Sánchez. Yo trabajo con gente con más tiempo de vida. Pero es al punto que quiero llegar. A nosotros nos queda más show. Acá, lo que dijo Randy. Acá dijo aquí. Acá en República Dominicana, nosotros mismos
como el mismo Carlos, que lo hace también actualmente, producimos nuestros propios eventos. Sí. Nos encargamos de la boletería, nos encargamos de hacer el arte, difusión. Nos encargamos de la promoción, de hacer nuestro media tour. Sonido, filmarse, todo. Subir en contenido, Argentina, editarlo. Están todavía haciendo eso. Hay algunos comediantes que les está yendo muy bien y han agrandado su equipo de trabajo. Se está pagando suficiente como para pagarle un equipo, que no hemos llegado a ese punto. Nosotros agrandamos el de nosotros. Lo que pasa es que agrandamos a un miembro del equipo. Por ejemplo, yo hace 3 o 4 años atrás trabajaba con un productor y nada más. Ahora, por suerte, tengo un productor, una community manager, una persona que me filma y edita, un asistente de producción. Hay un crew ahí. ¿Venían en el vehículo con Randy ellos? No. La maleta venían. La maleta. Sí. Directamente relacionado con esto de la comedia y con todo lo que envuelve el stand-up y tu gran carrera como comediante, del 1 al 10, ¿qué tan fácil sería para un dominicano ligar allá en Buenos Aires? Estoy por ligar de verdad una de esas mujeres. Quiero una. Son bellísimas argentina. Las argentinas. Son bonitísimas. ¿Cómo tú le recomiendas a él? Son boludas. Son boludas. ¿Cómo yo puedo entrarle a una argentina siendo yo un simple mortal? Bueno, con una bolsa. Lo primero que se requiere. Lo primero que se requiere. Lo primero que se requiere, sí. ¿De qué puedo yo hablar con ella? Bueno, por lo general, una cosa que yo noto de diferencia que hay con las argentinas y el resto es la argentina es muy lanzada. Dilo. No, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que tú quieres. La argentina es picante. Es picante, pero no es lanzada. Es como no, porque no es de fácil. No, yo por ejemplo vengo microonda, de estar caliente, pero no cocina. Vengo de estar en Miami y en Miami estuve con amigas de muchos países. Uy. No, estuve que fui. Uy. Uy. Señor, dejen que él hable de por Dios. No lo explique, tranquilo. Han venido al show, fuimos a tomar algo en grupos y qué sé yo. Las argentinas son mucho más rápidas, pero no rápidas de sexualmente, rápidas de la. Vamos al mambo. No, pero la mentalidad. No, es de que tú le tiras una. Sí, ¿por qué le preguntamos si tú le tiras una puya o algo, te la devuelve? Cuéntame como que, con la Argentina que tú has estado. Yo no he estado con Argentina. Y una cosa que también es cierta, es que, esto, hablando en serio, yo noto una diferencia muy grande en este sentido. Creo que Argentina. O sea, lo voy a decir de otra manera. Yo lo que noto en general de. No solo de las mujeres. La gran diferencia que noto es que tal vez en Argentina estamos como. Hay como una mayor evolución. Dilo. Respecto de machismo, la psicología. Feminismo, dilo, la psicología. Okay. ¿Cómo trata la gente los temas? Cultura, sí. La mujer no tanta. Hoy por hoy, en Argentina no hay lugar para la comedia machista, para el chiste. Para el borracho. No, okay. Aquí estamos discutiendo las tres causales y allá están discutiendo ahora el aborto total ya. Es que están adelantados. Están adelantados en ese sentido. En ese sentido, Argentina siempre fue, hablando en serio, como un mascarón de proa cultural. De toda Latinoamérica. Históricamente, Argentina es un país que tiene muchísima literatura, muchísimo teatro, muchísima música, cultura, universidades. Okay. Es un país muy cultural. Y honestamente, la juventud, yo ya no ni siquiera me considero joven, pero la juventud en está ningún país tú eres joven todavía. Absolutamente atravesada por lo ideológico y absolutamente atravesada por los derechos de las personas, los derechos de los gays, LGBT, los derechos de la mujer. Estamos muy atravesados por eso. Y eso ha hecho que los comediantes, y no podemos hablar de pavadas. Complica un poco. Cuando salís con una mujer y no quiere. Eso no sucede más. Me hizo una pregunta sobre eso. ¿Tú entiendes que eso ha limitado la comedia que se hace allá? ¿O ha forzado? Porque yo siento que a veces forza a que uno deje de hacer un chiste. La creatividad. Haragán, por así decirlo. Yo creo que, no sé si existe la expresión aquí, pero eso lo que hace es subir la vara. O sea, exactamente. El estándar. Exige más. El estándar. Una vez que vos ves, por ejemplo, de repente que los 5 o 6 comediantes a los que mejor les va tienen un discurso progresista, y no puedo venir yo atrás a decir porque quedo como un imbécil. Entonces, eso te va ordenando de una manera. Y va haciendo te obliga, que o te quedas o avanzas. O va haciendo que el estilo del humor sea un estilo es más desafiante. Sí, hay que dañarte aquí, Ezequiel. Hay que dañarte aquí. Tú vas a sexualizarte de aquí. En el mismo tenor de Pío, de las mujeres. De los 6 que estamos aquí. Sí. ¿Quién resultaría para las mujeres argentinas más atractivo y exótico? Por Dios, ¿cómo va a ser? ¡Por Dios! No. ¡Por Dios! ¿Y por qué te terminar? Déjame terminar. ¿Para sexo, no para ayudas? Déjame terminar. De los 6 que estamos aquí, para una mujer argentina, ¿quién resulta más? Es para ligar. Es para ligar, no he dado opción. Espérate.
¿quién resulta más interesante, más exótico, más atractivo? Por 25 céntimos. Para las mujeres argentinas. Puedes adoptar. Miguel. Hay una canción de Luis Miguel que dice, tú, la misma de ayer. Oye. Tú, claramente tú. Solo ¡vamos tú, Argentina, Dios mío! Tú. ¿Qué te parece a Luis Miguel un poco? Pero en algunos barrios, en algunos barrios, Miguel, hay unos barrios que tú tienes tan peligroso. Te voy a explicar por qué. Porque cualquiera de nosotros podría ya hay una ser versión argentino. En Argentina. Sí. Podría ser argentino. Sí, cualquiera de nosotros tiene una versión en Argentina. Yo pensé que era que necesitaban esclavos o algo así. También por eso. También por eso. Hay amapolas que recoger. Sí. Hay algo de cualquiera de nosotros podría ser argentino. ¿Cómo? ¿Tú has visto argentino como este? Yo soy de Senegal. No, yo te he preparado para Argentina. Un sanduchón, sí, una vez vi uno. Él es más uruguayo. Yo te he preparado ya porque yo he escuchado que el aeropuerto de Argentina dice de que a continuación salen los siguientes vuelos para Inglaterra. ¿Tú has escuchado eso en el aeropuerto de Argentina? Sí, claro, sí. Para Inglaterra, para Madrid, para Dubái. Y demás puebluchos. Así es que dice el aeropuerto. Salen muchos vuelos para todos lados, sí. Y no saben hablar en inglés. No, los argentinos no saben hablar en inglés. No, sí saben, pero... Pero eligen no hacerlo. En los aeropuertos dicen... ¿Viste como en el avión? Entiendan. Sí, aprendan mi idioma. Si ustedes no entienden... Fly 23, 23, blue, no sé qué. Y ahí quedaron así los americanos. Que bueno, creo que ese es mi vuelo. No sé, me voy a montar. Los gringos dicen que me voy a montar en este. Si no es, que me saquen. Sí, tal cual. Tú sabes que a mí me chocó mucho, Ezequiel, saber que las estaciones ya son diferentes. Está hablando con una joven. ¿Pero estuviste en Argentina? No, está hablando con una joven que era argentina por chat. Entonces, aquí hacía frío en ese momento. Ella me dice que era argentina y yo, eso es mentira. Es al revés. Y me está escribiendo de un número raro. Y le digo yo, ok, si tú estás en Argentina, ¿cómo está el clima allá? Así, que yo no como tú. ¿Cómo está el clima allá? Y ella me dijo, uff, un calor inmenso. Y yo, mentirosa. Estamos en tiempo de frío, porque para mí... ¿Pero dónde la conoces? Te van jugando parchís. Estábamos chateando. ¿Te pidieron el número de la tarjeta de crédito? No. En Grindr. No era tu prima. Fue por Instagram, entre los seguidores míos. Entonces ella me dijo que era argentina y que yo le caía bien y estábamos hablando y conversando y todo eso. Pero yo pensé que era mentira. Pero, ¿en qué época del año te dijo que hacía calor? No sé qué época ya, la cuestión que aquí hacía frío. Entonces yo, cuando ella me dijo que hacía calor, diciembre, yo le dije, mentirosa, eres un hombre engañándome, porque me dijo que estaba en Argentina. Y después yo supe que las estaciones allá son diferentes aquí. Cuando aquí hace frío. De Ecuador para abajo. Sí, yo no sabía eso. Es que no he viajado. Eso lo dan como en cuarto de primaria. Sí. Allá es verano, otoño, invierno y primavera. Verano desde diciembre hasta marzo y después verano. Santa Claus Benchol. Verano en diciembre, aquí en diciembre frío. El Ecuador es una línea imaginaria que atraviesa todo el globo. Pero que existe. Atención. Yo pensé que era un país que hacía pulsera. Geografía con campa. Además es un país, pero ¿qué hace pulsera? Es una línea imaginaria que cruza y del Ecuador hacia arriba es el hemisferio norte. Y hacia abajo que... es el hemisferio no norte. ¿Qué es? Sur. El sur, porque ok. El sur. Y el del hemisferio del Ecuador no hacia abajo, la celeste. Y el agua en el ¿cómo le dicen? Inodoro. Inodoro. Hace para un lado de un lado y de otro lado. O sea, en allá Argentina el agua va para otro lado. Sí. No, del Ecuador hacia abajo. Va para otro lado. Sí, agua y del Ecuador hacia arriba va para otro lado. Y por eso es que los guías de los carros vienen de un lado. No, ya eso es en África. Lo que no sé es qué pasa con el agua del inodoro en el Ecuador. Si está en el medio del Ecuador ahí. Se queda frisada. Hay que darle dos veces. Ahora, pero que del otro lado, ¿qué hace? Baja de un lado primero y baja de otro. Tema también, ustedes tienen bidet que arriba no hay. Ezequiel. No tienen bidet ustedes. No. ¿Y qué hay en el medio del Ecuador? Porque yo quiero saber, yo quiero ver un mojón confundido cuando él haga así. ¿Para dónde voy? Está en Ecuador. Que es una cultura muy, muy de allá, el bidet. Está Pino Argotti en Ecuador. ¿Qué es el bidet? El bidet. Aquí tenemos el video. El bidet. ¿No sabes lo que es el bidet? No sé qué es el bidet. Qué vergüenza. Ojo, aprendiendo con campa. Aprendiendo con campa. Yo pensaba que ustedes no lo tenían, pero no lo tenían. Aquí hay... Un inodoro y un lavaplato. Lavaculo. Ese es el bidet. O sea que tú te podías hacer, tú te sientes en el otro. Y te lava la nariz. Te lava la nariz. El lavaculo. Exactamente. El lavaculo. O, por ejemplo, si vos vas a tener un encuentro. Eso aquí no lo construyen, lo viso no, porque lo construyen chiquito. en Buenos Aires está pasando eso. Sí. Por ley estaba prohibido construir baños sin bidet. Sí, y la industria de la construcción, inmobiliaria y demás empezó a exigir.
y tuvieron que cambiar la ley porque hacen apartamentos más pequeños, baños más pequeños, y ya el video le ponen una manguera y no lo están poniendo el video. No lo están poniendo. No. Una manguera se fue en Valentina, lo hizo no. Atención, se fue en Valentina, lo hizo. Sí, lo que hacen es que ponen una manguera. Aquí en Airbnb, que tú tienes que hacer pupú de lado. De lado. Porque no, tú no cabes. De lado, no cabe. No cabe. Me pasa muchísimo. Yo soy muy alto, muy alto. O si no te me quedan los pies en la bañera. Afuera. Ahí te puede lavar los pies al mismo tiempo. Ezequiel, el gobierno argentino va a tener que pagarte porque tú eres embajador de adelante. Atracciones para yo arrancar para Argentina, porque yo siempre busco atracciones femeninas, pero ya tú dijiste, entonces atracciones. En Argentina tenés gastronomía increíble, tenés todo el universo del tango, si les gusta la música y el baile, tenés fútbol, nada estadios, de partidos nada de y demás. Tenés en el sur, podés esquiar, está Bariloche, que es una ciudad que hay nieve y se puede esquiar. Tenés playa. Lo que tú tenías, Bariloche. No sé, Baricocele lo mío. Hay dos provincias muy grandes, Mendoza y Salta, que son donde se hacen los mejores vinos del mundo. Y está la ruta del vino, puedes ir recorriendo bodegas. Sí, que a la mitad tú estás borracho, ya de para adelante sabes todo igual. Está el mate ¿qué también. ¿Qué es el mate? El mate es una bebida. ¿Qué es el mate? Es parecido al té. Uh-huh. Es como una cosa. Pero es más. Pero es un poquito más grande. Mate. Es un picado un poco más grande, como si fuese marihuana. Okay. Más o menos. Como si fuese. Como si fuese. Si te ofrecen Dino. Escuché una vez por ahí. Exacto. Dino. Dino. Tampoco. Dino. Ese ching. Dino tanto. No, a ver si no. Dino, a ver si te ofrecen más. Increíble. ¿Y quién iba a pensar que el día de hoy se quiere encontrar quién iba a abrir su gira completa hasta Argentina? ¡Qué duro! Porque tú ya hablas el mismo idioma, pero qué chulo. El mate es una hierba que se pone en una especie de taza. Como de metal. De metal, se le tira agua caliente y se lo toma. Con un sorbete de metal. ¿Pero a qué sabe el mate? A óxido. Es porque muy mate amargo. Uno le puede poner lo que quiera. Yo te voy a decir mi experiencia. Hay gente que le pone azúcar, hay gente que le pone edulcorante, hay gente que le pone miel. Ejemplo, ¿sabe cómo dice pero de boca el mate, un mate, mate es amargo, amargo, sí. Amargo, amargo. Pero si, sabe como a pasto. Si a mí me gusta, sí. Puedo... O sea, si a mí me gusta, ¿puedo pedir mamate? ¿Tú quieres mata? Mamate. Sí, a él se puede. ¿Y se acabó? A mí no. Si se acabó, ¿dónde pido mamate? A mí no, pero seguramente siempre hay alguien. Alguien predispuesto. Una petarda. Y está todo el mundo toma mate en Argentina. ¿Te hace falta el mate aquí? En puedo estar sin mate. A Miami lo llevé, lo dejé ahí. Pero porque aquí hay gente que no puede estar sin mate. Pero aquí aparece. Sí, sí. Aquí aparece el mate. Aquí aparece un mate. Aquí un mate aparece. Aquí más con ese físico. Sin problema. Aquí un mate es eso. Te lo conseguimos. Te lo conseguimos. Este es el momento en el que se ríen del argentino que no entiende nada. Un mate. Lo que pasa es que cuando dice hay que buscar una traducción. Habría que buscar una traducción en Argentina. Un mate es cuando tú tienes a alguien con quien tú puedes ligar fácil. Qué feo eso. Que solamente para eso. Sí, aquí somos así. ¿Y de dónde vulgar, viene? ¿De dónde viene la? ¿Por qué se le dice? De matar. De matar. De matar. Ah, porque es una víctima. Bueno, ella es una víctima. Tengo un mate. Es una víctima. Porque es tu víctima. ¿Cómo se dice? Tengo un mate. Sí. Uh-huh. Tengo un mate. Pero un mate es frecuencia. ¿Se dice así? Sí, que sí. Que no me mientan, ¿eh? Sí. Porque no, yo salgo acá diciendo, quiero un mate. No, es aquel. ¿No? Pero el mate. Hay frecuencia. No lo digas. Pero yo pongo mate. A ver, yo. Mira, en Google uno pone mate. Y aparecen los mates. Los ajá. Mates, sí. Este es el mate, ¿ves? Sí. Uno pone la hierba. Es el de allá, sí, sí, claro. Exacto, ponlo en google.do. Pero ojo, para ahora que... pongo dominicana y va, mate. Y te sale un... ¿Qué es un mate? Vamos a ver. Te va a salir zonas... Y te sale... La zona rosa. Muchachas calientes no, en tu vecindario. Sale. Acá está, mira. Ahí está. Es el... No. Es un crimen. Es un crimen. Pero... Mate dominicana. Ojo, para que sea mate, tiene que haber frecuencia. Tiene que haber frecuencia. Sí, sí. Tiene que ser algo fijo. Tiene que ser como que de vez en cuando. Si no, no es más. Sin compromiso. Si no, exactamente, sí. Sin compromiso. Tiene que ser como que sucede. Solo para eso, solo para eso. ¿Y cómo le decimos en Argentina eso? Una fija. Una fija. Puede ser una fija. Una fija. Pero no hay una relación. Es simplemente para matar. No. Una fija para la pija. No. Para que rime. No. Es sexo y Uber. Es así. Ajá. Diablo. Sexo y Uber. Sin abrazo. No, me parece tierno cómo le llaman allá. Allá le dicen cola. ¿A quién? A las pompis. Ah, sí, la cola. Le dicen cola. O culo también. Culo. Es más cerca. Usa mucho cola y me parece tan tierno y tan cute. ¿Y cómo le dicen aquí? Culo. Y nalga. O nalga. Chapota. Orto le decimos nosotros. Le dicen orto. Ojete. Orto. No, pero ese es el ojo. Hay un luchador que te rompía eso, que era Randy Orto. Randy Orto, que brincaba y le dice... Pero a la masa, al glúteo. Vos decís el ano.
Sí. El, qué bonito, el nudo del globo. No. El fundillo. Sí, el beso de la abuela. Sí, exacto. Sí, sí. El beso de la abuela. La boca de viejo. La araña pisada, dicen. La araña pisada. Y con esos temas le damos un fuerte aplauso a Ezequiel Campa. ¿Cuándo tenemos show? Hablamos de todo menos de los shows. Sí. El asterisco. No, tenemos una hora de entrevista con ese. Pero ese está aquí. Ese está aquí por una razón específica. Él no vino simplemente a ver si aquí venden mate también. Y no tiene un mate aquí. Es que tenemos shows. Tenemos un show. Dos tenemos. Tenemos uno en Punta Cana. Y primero, otro aquí. Y otro aquí. En Punta Cana, en el Hard Rock. En el Hard Rock Café de Punta Cana. Y tenemos entonces uno aquí el sábado en el Comedy Club. Sí. Que el show es para las madres. Básicamente vamos a hacer tema sobre madres. O por sí, ahí. ¿Es para las madres o vamos a hablar de las madres? Bueno, depende qué tanto... Que también nos salgan los temas de madre. ¿Vos vas a hablar bien de tu madre o mal? Depende de qué pase de aquí al viernes. Depende de qué pase. La vas a extorsionar. Mami, mira, yo tengo un show. ¿Tú quieres que...? ¿Ustedes? No, yo de mi mamá normalmente hablo bien. O sea, por lo menos ahí. Debe, en terapia ser, debe ser muy gracioso. En terapia es diferente, pero... Debe ser muy gracioso ver a un comediante hablando bien de la madre. Bueno, yo lo que relajo siempre es que, por ejemplo, sí, porque siempre es al revés. Claro. Pues yo lo que relajo es que de mi mamá yo saqué el sentido del humor. Porque inclusive la subimos un show que tuvimos para el Día de la Madre hace como 4 años. Ella subió, hizo 5 minutos y mató. Mató. ¿En serio? Mató a la doña. Es mejor comediante que el hijo. Mató. Mira, excelente. Y entonces yo siempre relajo que tengo el sentido del humor de ella. Porque, por ejemplo, nos pasó una vez volviendo de San Pedro, que otra ciudad acá, que nos estamos yendo, que estamos visitando a mi abuelo cuando estaba vivo. Y sí. Claro, porque después de muerto no cuenta para la herencia. Entonces, se entra un mosquito al carro y yo lo voy a matar. Y dice, no, espérate, no lo mate. Y yo, ¿para qué? ¿Por qué diablo no lo voy a matar? Y dice, no, vamos llevándolo. Y yo, vamos llevándolo. En el carro. Pero ¿qué? Tú estás como loca, ¿para qué? Y yo me mira y dice, ¿tú sabes lo confundido que bate ese mosquito? Cuando se apaga en la capital. Cuando llega allá. Claro, porque el que nada más vive en San Pedro, viaja a la capital, es viajar al futuro. Y pica un blanco, ¿tú te imaginas? Digo, aquí hay mucho moreno. Aquí hay mucho moreno. Claro, era como Cocodrilo Dandy, que llegó así a la ciudad. Y dije, ¡diablo! Entonces mi mamá y yo relajo mucho con eso. Ella tiene mucho cuento interesante. ¿Pero va a venir a los shows? No creo, porque ella va a estar trabajando. Ella tiene show en otro sitio. ¿Y dónde? Exacto. Tiene show. Está buqueada. No, pues yo creo que va a perder Punta Cana. Bien, espectacular. Y sí, estamos en el Hard Rock en Punta Cana y en el RD aquí. El viernes 26 en Punta Cana, el sábado 27 estamos aquí y todas las boletas están en tix.do. Yo no voy a poder ir al show ese que, pero de casualidad tú tienes por ahí un cuadernito con algunos 600, 800 chistes que tú casi no estás usando. Tengo. Te comparto un drive. Tú me lo dejas y yo lo convierto. Lo puedes adaptar a... Y después pongo el video tuyo y digo yo, me están copiando en Argentina.